Bien, hoy vamos a seguir con la temática de Hay fecha para el retorno de Cristo. Va a ser la parte número 31. He de deciros que también incluiremos, junto a toda esta serie, las charlas que tuve precisamente en Estados Unidos. Aunque fueron prácticamente iguales, difieren una de otra, porque en, una, en unos lugares se matizan aspectos distintos sobre el mismo tema. Entonces, Vamos a incluirlo también aquí, van a ser dos partes más, o tres, si no recuerdo mal, pero veréis que en esas partes se hace incidencia especialmente en un punto, que es precisamente por el que vamos a empezar aquí. Hoy la temática es realmente especial, realmente especial por todo lo que ello implica. Y vais a ver de qué se va a tratar. Empezamos con la realidad de Mateo 24, 36. Ya sabéis, ese texto que tantas veces las personas están alegando para decir que no puede haber fecha para el retorno de Cristo y que cualquiera que diga eso va totalmente mal encaminado. Bien, ya sabéis que yo también pensaba así hace años. Pero al final uno tiene que doblegarse ante la realidad, ante la verdad de los textos bien interpretados. Y también yendo a los escritos del espíritu de profecía, donde termina de aclarar lo que nosotros no hemos sabido ver durante bastantes años por desgracia. Esta página que vais a ver del conflicto de los siglos bueno es más de una, pero nos vamos a centrar directamente donde se trataba de mateo 2436 y de ese entorno que se movía en los días de William Miller. Ya sabéis, la persona que empezó a tratar más que nadie, y abiertamente y con gran potencia, el mensaje del retorno de Cristo. Corría la época de 1840 aproximadamente. Ellen White escribe La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Cumpliéronse así las palabras de la profecía que decían: En los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y citan a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. ¿Nos damos cuenta? En su corazón había, no queremos que Cristo vuelva, y buscaban esa excusa. Para no querer saber la verdad. ¿Y qué nos sigue diciendo? Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús, no sólo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Realmente lo que está diciendo es muy grave, pero está describiendo un comportamiento que una vez más la historia se encarga de repetir. Y atención ahora, nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice, en pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica. Y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Bueno, queda claro, realmente claro, que aquí se estaba demostrando con explicaciones, citas bíblicas, con toda la auténtica interpretación, que era un error creer que no se podía llegar a saber el momento del retorno de Jesús. Y mirad qué más nos va diciendo. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo, Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo, y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentren velando y proclamando su venida y a los que la nieguen. Velad, pues, dice, y añade. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor viniere le hallare haciendo así. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Y no sabrás en qué hora vendré a ti si si haces qué? Si no estás velando, pero si estás velando, la cosa cambia, ¿verdad? Mirad cómo ellos se expusieron claramente. Y aquí el conflicto de los siglos nos lo dice ...con una absoluta rotundidad. Interpretar que Mateo 24, 36... ...nos dice que no podemos saber el momento del retorno de Cristo... ...va a llevarnos a la perdición. Ellos ya en ese entonces... ...en ese movimiento del cual Ellen White mismo... ...llegó a participar de jovencita... ...esa gente ya estaba refutando... Lo que ahora sigue alegándose y que durante tantos años, por desgracia, en el adventismo ha permanecido como una idea fija, que nos han transmitido, que hemos aceptado y que estábamos equivocados, se puede saber el momento del retorno de Cristo. Por tanto, quien siga alegando eso, se está, bueno, ya os lo podéis imaginar, sentenciando a sí mismo. Y por desgracia normalmente va a ayudar a sentenciar a otros. San Pablo habla de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado. Como ladrón en la noche, así viene el día del Señor. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Pero agrega también refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas, para que aquel día sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así quedó demostrado que las sagradas escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo, pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, Cerraron sus oídos a esta explicación y las palabras, en pero del día y hora, nadie sabe, seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. A mí esto me está sonando a la más absoluta actualidad. Y esto fue en 1840, alrededor de esos años. Y ahora la historia se está repitiendo. ¿Y por qué? Porque se siguen negando a escudriñar y conocer la verdad que Dios da para cada momento. Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de la salvación, los maestros en religión se interponían entre ellos y la verdad, tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones de la palabra de Dios. ¿Y cuál sería una falsa interpretación de la palabra de Dios? Pues decir que no se puede saber, que es imposible, que Mateo y seis lo deja claro. Esa es una falsa interpretación que siguen utilizando aún ahora. Los atalayas infieles colaboran, perdón, colaboraban en la obra del gran engañador. Los atalayas infieles, quiere decir que hay otros atalayas que no son los fieles. ¿eh? Clamando paz, paz, cuando Dios no había hablado de paz. Como los fariseos en tiempo de Cristo, muchos se negaban a entrar en el reino de los cielos e impedían a los que querían entrar. La sangre de esas almas será demandada de sus manos. Con estas sentencias aún sorprende que haya gente que siga diciendo lo que están proclamando respecto a que no se puede saber la fecha de la venida de Cristo y que por si fuera poco, los que lo dicen son como prácticamente agentes satánicos los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje y curiosamente se está repitiendo la historia los que estudiaban la biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las sagradas escrituras y dondequiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñara la palabra de dios por sí mismo la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las escrituras para que se reconociese su autoridad divina. Son palabras tan claras que cuesta entender que aún se siguen usando esos argumentos para seguir negando la verdad de Dios. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos para conservar sus puestos en la iglesia. Mirad, para conservar sus puestos en las iglesias. ¿Qué es más importante, un cargo o aceptar la verdad de Dios? Algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza. ¿Cómo le llamáis a eso? Cobardía. Cobardía. Pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que él les había comunicado. ¿Y entonces qué pasaba con estos que se atrevían a decir las cosas claras? No pocos fueron excluidos de la comunión de la iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Mira, como ahora. Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: Glorifíquese Jehová, mas Él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Isaías describe cosas tremendas. Los ángeles de Dios observaban con el más profundo interés el resultado de la amonestación. Los ángeles, ¿eh? observaban. Cuando las iglesias rechazaban el mensaje, los ángeles se apartaban con tristeza. Sin embargo, eran muchos los que no habían sido probados con respecto a la verdad del advenimiento. Muchos se dejaron descarriar por maridos, esposas, padres o hijos. Y se les hizo creer que era pecado prestar siquiera oídos a las herejías enseñadas por los adventistas. Y ahora resulta que los adventistas ya consideran herejía a enseñar que se puede saber cuando Cristo vuelve. O sea, la cosa aún es peor. Los ángeles recibieron orden de velar fielmente sobre esas almas, pues otra luz había de brillar aún sobre ellas desde el trono de Dios. En fin, un escrito que más claro ya no puede ser. Podemos buscar todos los peros que queramos, pero si aún... Creemos que Ellen White es inspirada por Dios. O aceptamos esto. O nos vamos de cabeza a la perdición. No hay otra. Y ahora vamos a ver algo que tiene que ver directamente con esa situación. Vamos a ver el sueño que tuvo William Miller. Pero también la visión de Ellen White. Complemento uno de otro. Sabéis, muchas personas no conocen o no recuerdan precisamente este sueño de William Miller. Y este sueño de William Miller aparece en un lugar en concreto, registrado por la propia Ellen White. Pero antes, el sueño de William Miller, y en consecuencia vamos a ver qué se desprende de ese sueño, habrá un segundo Miller. ¿Sí? Vamos a verlo. Primeros escritos, un libro de lenguaje que no tiene desperdicio, donde tantas veces nos dice cosas que nos deja realmente impresionados. Y mirad si no, el sueño de Guillermo Miller. Soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. Curioso también que tenga estos números. Diez, seis. Y ya sabéis que cuando empezamos a ver numerología, si vemos en qué consiste la suma de esas cifras individualmente, ¿qué nos vuelve a dar? Siete. Pero en fin, sigamos leyendo. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre, y así colocados reflejaban una gloria y una luz que sólo podían compararse con la del sol. Mirad que en este sueño él ve que algo le da Dios, y cuando abre ese cofre, que es lo que le da, que encuentra un auténtico tesoro, muy bien estructurado y de un valor, ya veis, tremendo. Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse, por lo tanto, sobre una mesa en el centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. Mirad, qué tesoro debería ser para que él diga que ningún otro hombre había visto algo parecido, algo semejante. ¿A qué estaba haciendo referencia? La segunda venida de Cristo. Ningún otro hombre había visto ese momento. Y él lo estaba presenciando. Era la equiparación a saber qué significaba el contenido de ese tesoro, de ese cofre. La gente com comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. ¿Os dais cuenta? Si cogemos el paralelismo de qué aconteció con él, empezó a predicar sobre la segunda venida de Cristo, cuándo sería, y qué pasó, empezó con un número limitado, pequeño, pero ¿qué sucede? Fue aumentando hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo, pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos que estamos haciendo una alegoría de su sueño. ¿Qué está indicando con eso? Pues que empezó a entrar gente que valoró eso y que hizo desmontarlo todo, tirar por tierra ese tesoro. ¿Y de qué modo? Eh? Desparramándolas sobre la mesa. O sea... En definitiva, despreciando todo eso, comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre. Y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre. Pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían y llegaban hasta hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Está describiendo su lucha. Él veía cómo el mensaje estaba siendo machacado, despreciado y cómo reaccionaba él. Veía su responsabilidad ante Dios, que es quien le da ese tesoro. Y cuanto más avisa, no hagáis eso, que esto es del Señor. ¿Qué sucede? Más siguen insistiendo en ello, más lo deshacen, más lo estropean todo. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se habían introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. ¿Y esto? Pues sencillamente que cuando se diga... Él anunció algo, otros iban a decir otras cosas, que parecía que eran iguales, pero que no lo iban a ser, sino que sería cuestión falsa. Y ahora, no sé si estáis haciendo un paralelismo con lo que está aconteciendo actualmente. La historia se sigue repitiendo. Alguien dice, va a venir Jesús en el 2031. Y otros dicen, 2043, 2044, 2017, 2050, 2000 no sé qué, o mucho más allá. La historia se va a repetir y se está repitiendo ya. Pero mirad aún qué va diciendo. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas aún lo mezclaban más todo me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación pero mientras echaba una persona tres más entraban y traían suciedad como virutas arena y toda suerte de basuras hasta cubrir cada una de las joyas las monedas y los diamantes que quedaron todos ocultos de la vista. Cuanto más insistía él, más basura echaron encima. Lo peor. Hasta el punto en que parecía que ya no se podía ver el tesoro para nada, ¿verdad? Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo. De manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Vaya palabras los de mil. ¿eh? Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. ¿Y eso qué es? Estamos viendo que hay analogías, ¿no? Quiere decir algo todo esto. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese porque él les prestaría su cuidado. ¿Quién sería... Este señor, que barrió toda la porquería que cubría el tesoro y que además daría ese especial cuidado. ¿No será acaso el señor? Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento se las llevó por tanto el señor que iba a hacer una limpieza y el viento se lo va a llevar todo no sé si recordáis también algo un texto bíblico que habla de algo muy parecido a eso se esparcirá la paja sí y como el viento se lo va a llevar. En el bullicio cerré los ojos un momento. Y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. ¿Estáis percibiendo algo ya? Si antes había un cofre de gran valor con su contenido, ahora ese señor vuelve a traer un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Más hermoso que el primero aún. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Cuidaba de qué? De devolver todas las verdades y, en definitiva, también de su auténtico pueblo. Llamándome entonces, me dijo, ven y ve. Unas palabras que nos suenan, ¿verdad? Miren el cofre. Pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban diez veces más que antes. ¿Qué será eso que brilla un diez veces más? Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. O sea así, las habían pisoteado y todo eso, pero ¿qué? Habían sido limpiadas, en definitiva, ya sabéis, por más que quieran eliminar lo auténtico, eso va a quedar con, va a brillar aún más con toda su pureza. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Le era tan natural hacer eso, ese trabajo, ¿verdad? Grité de gozo y ese grito me despertó. Grité de gozo. ¿Qué estaba queriendo decir con esto? Recordemos que ellos tuvieron un chasco. William Miller puso una fecha y no se cumplió. Pero este sueño iba mucho más allá de esa fecha. Iba a una repetición de la historia con un cofre aún más importante, más bello, con todas las joyas en su gran esplendor que brillaría diez veces más que antes. ¿Qué nos está diciendo? Una repetición de la historia, pero esta vez realmente gloriosa. Y ahora vamos a ver cómo esa alegría de William Miller al ver cómo eso brillaría diez veces más aún en un futuro. El White tiene una visión relacionada con ello y nos va a dar algunos detalles también interesantes y, como no, se encuentra también en primeros escritos. En este apartado a la pequeña Grey, queridos hermanos, voy a referir una visión que me dio el Señor el 26 de enero de 1850. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos, ni que ya entró el hombre de la escobilla, ni tampoco que algunos corren el peligro de ser barridos. ¿Os dais cuenta? El tesoro, esas monedas también equivalían a qué? A los que teóricamente van a ser salvos, pero que podían llegar a ser barridos. El hombre de la escobilla. El mismo que había visto, ¿quién? En sueños, William Miller. Rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan antes de que fuese para siempre demasiado tarde. El ángel dijo: La destrucción viene como un violento torbellino. Vaya, toda una sentencia. Le supliqué que se compadeciese y salvase a quienes amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes, sin voluntad para desprenderse de ellos ni para sacrificarse, a fin de mandar con apremio mensajeros que apacentaran a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. Estaba preocupada, ¿verdad? Ella quería la salvación de todos. Me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente y el de algunos que, a pesar de profesar creerla, las dejaban morir porque no proveían los medios necesarios para proseguir la obra de Dios, que le rogué al ángel que lo apartara de mi vista. Vi que cuando la causa de Dios exigía de algunos el sacrificio de sus haciendas, se alejaban entristecidos como el joven que se llegó a Jesús. Pero que muy luego el inminente azote se descargaría sobre ellos y les arrebataría todas sus posesiones. Y entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y allegar un tesoro en el cielo. Vi después al glorioso Redentor, incomparablemente bello y amable, que dejando su reino de gloria vino a este obscuro y desolado mundo para dar su preciosa vida y morir. El justo, por los injustos. Mientras estuvo cargado con la pesadumbre de los pecados del mundo, soportó las befas, los escarnios y la trenzada corona de espinas, y sudó gotas de sangre en el huerto. El ángel me preguntó, ¿por quién esto? Oh, yo veía y comprendía que era por nosotros, que por nuestros pecados sufrió todo aquello, a fin de que con su preciosa sangre pudiese redimirnos para Dios. Después vi de nuevo a quienes no querían vender sus bienes terrenales para salvar a las perecientes almas, enviándoles la verdad mientras Jesús permanecía ante el Padre ofreciendo por ellas su sangre, sus sufrimientos y su muerte, y mientras los mensajeros de Dios aguardaban dispuestos a llevarles la verdad salvadora a fin de que recibiesen el sello del Dios vivo. Nos está hablando de gente tacaña, de gente que primero es lo suyo y acaparar que dar todo para la obra de Dios. Es muy deplorable que a algunos de los que profesan la verdad presente les duela hacer un sacrificio tan leve como el de entregar a los mensajeros el propio dinero de Dios que Él les prestó para que lo administrasen. Claro, ya se sabe, cuando se toca el bolsillo la cosa duele. Y eso de vivir para dar a los otros para que den el mensaje. Bueno, pff, no, no, he de vivir para recaudar para mí, para tener para mis cosas, mis gastos, mis estupideces a veces también. ¿eh? Y no pensamos que Cristo está a las puertas, que Cristo va a venir pronto y que de nada va a servir todo lo que acumulemos. Pero sí va a servir si damos lo que hemos de dar para que muchas más personas, el mensaje les llegue y puedan ser salvas. Y a eso... Le damos el crédito cero. Qué lástima. Otra vez se me apareció en sus sufrimientos el paciente Jesús, cuyo profundo amor lo movió a dar la vida por los hombres. También vi la conducta de quienes, diciéndose ser discípulos de él, prefieren guardar los bienes terrenos en vez de auxiliar la causa de la salvación. El ángel preguntó, ¿Pueden estos entrar en el cielo? Otro ángel respondió, no. Nunca, nunca, nunca. Sentencia divina de los tres. Quienes no hayan mostrado interés por la causa de Dios en la tierra, no podrán jamás cantar en el cielo el himno del amor redentor. Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra iba pronto a ser abreviada en justicia y que los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. Un ángel dijo. ¿Son todos mensajeros? Otro contestó, no, no. Los mensajeros de Dios tienen un mensaje. Interesante. ¿eh? Puede haber otros que puedan decirse mensajeros, pero no tienen un mensaje especial. Vi que la causa de Dios ha sido estorbada y deshonrada por algunos que viajaban sin mensaje de Dios. Interesante. ¿eh? ¿Sabéis? Muchas personas están haciendo viajecitos. Llevando mensaje que creen que es el de Dios y ellos creen que están siendo llamados porque Dios lo quiere así. Y en cambio, no es lo que Dios quiere. No llevan el mensaje de Dios y la causa es estorbada y deshonrada. ¿Y cómo se puede estorbar y deshonrar la causa? Pues muy fácil. Primero, eso es dinero que va donde no debería ir. ¿Por qué? Porque se está dando, junto a ese mensaje, cosas que no son ciertas, cosas que no son correctas, cosas que terminan apartando de la verdad, de la sana doctrina, y van aún pidiendo dinero a la gente, porque quieren seguir haciendo una obra que mezcla verdad con error y sigue llevando a la confusión y a Babilonia, aunque crean que van en contra de Babilonia casi nada. Y también otros. Ya sabéis cómo funciona actualmente la Iglesia, la denominación oficial. Pues vamos a pagar viajecitos a pastores para que vayan de aquí para allá, de un lugar para otro, y dando un mensaje que pueden saberlo desde sus casas, porque lo que dicen y nada viene a ser lo mismo, y no avisan al pueblo de Dios de que Cristo viene ya y siempre malgastando el dinero de los feligreses y qué hacen que el sudor de los otros les sea de beneficio a ellos, pero no a la causa de Dios ni a la gente que debe conocer el mensaje. Los tales tendrán que dar cuenta de todo dinero gastado en viajar donde no tenían obligación de ir porque ese dinero podría haber ayudado a hacer progresar la causa de Dios, y por la falta de alimento espiritual que podrían haberles dado los mensajeros escogidos y llamados por Dios, hubo almas que murieron de inanición. Dios tiene sus mensajeros, pero hay otros que tienen los suyos, que no son los de Dios. Vi que aquellos que tenían fuerza para trabajar con sus manos a fin de ayudar a la causa, eran tan responsables por su fuerza como otros lo eran por sus propiedades. Sí, cada uno tiene su función. Unos tendrán que dar el Evangelio y otros tendrán que trabajar para suministrar, para que esos hagan eso. Es así de claro, así de sencillo, es lógico, porque el mundo funciona así, la vida funciona así y el Señor lo ha dispuesto así y eso no debe molestar a nadie, tan lícita. Y buena es una función como otra. No se puede ir a predicar si no hay un sustento detrás. Pero a veces eso cuesta de entender porque, ah, no, me van a sacar el dinero. ¿eh? Es lo primero que se piensa tantas veces. Y a veces con razón, porque es lo que tantas veces se ha hecho. El potente zarandeo ha comenzado. Y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo, ¿acaso os figuráis que alguien será obligado a sacrificarse? No, no. Debe ser una ofrenda voluntaria. Se ha de vender todo para comprar el campo. Recordamos la parábola, ¿verdad?, de Jesús. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo. Entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Esto es amor por las almas, ¿eh? Pero él respondió: Todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Y así sigue siendo. Cuando no se quiere cambiar, cuando no se quiere actuar en favor de la verdad, ¿qué sucede? Pues eso. Ni aunque viniera un ángel y les hablara en su idioma, no importa. Contemplé entonces la pureza y hermosura de Jesús. Su ropaje era más blanco que el blanco más deslumbrante. No hay lengua alguna que pueda describir su gloria y ensalzada belleza. Todos los que guarden los mandamientos de Dios entrarán por las puertas en la ciudad, y tendrán derecho al árbol de la vida y a estar siempre en la presencia de Jesús, cuyo rostro brilla más que el sol a mediodía. Se me señaló el caso de Adán y Eva en el Edén. Comieron de la fruta prohibida y fueron expulsados del huerto. Y después la flamígera espada guardó el árbol de vida para que ellos no participasen de su fruto. Y fuesen pecadores inmortales. El árbol de vida había de perpetuar la inmortalidad. Oí que un ángel preguntaba: ¿Quién de la familia de Adán ha traspasado el círculo de la espada de fuego y ha participado del árbol de la vida? Yo oí a otro ángel que contestaba: Ninguno de la familia de Adán ha pasado más allá de aquella espada ni ha comido del árbol, de modo que no hay pecador inmortal. El alma que pecare, esa morirá de muerte eterna, una muerte que durará para siempre y de la cual no hay esperanza que uno resucite, y entonces se apaciguará la ira de Dios. Los santos permanecerán en la santa ciudad y reinarán como reyes y sacerdotes por mil años. Una vez más nos damos cuenta de dónde aparece esta conclusión de los mil años cuando ha habido todo esto previamente. Entonces descenderá Jesús con los santos sobre el monte de las olivas, y el monte se hendirá para convertirse en dilatada llanura donde se asiente el paraíso de Dios. El resto de la tierra no quedará purificado hasta que, al fin de los mil años, resuciten los impíos y se congreguen en torno de la ciudad. Los pies de los malvados nunca profanarán la tierra renovada. Del cielo descenderá fuego de Dios para devorarlos y quemarlos de raíz y rama. Satanás es la raíz y sus hijos las ramas. El mismo fuego que devorea a los malvados purificará la tierra. En fin, creo que las conclusiones son bastante claras. Va a haber una repetición de ese mensaje y a su vez va a producir una limpieza y que algunos que se creen que están firmes pueden caer plenamente, porque estarán despreciando el mensaje de Dios para el fin de los tiempos. La historia se iba a repetir. Segundo Miller. Pero habrá un tercer Elías también. Vimos esta cita, pero aún vamos a verla más ampliada en testimonios para los ministros. Es una carta extensa de Len White. Vamos a coger el trozo donde habla de esto. En esa carta dice cosas que son muy conocidos, eh, eh, los detalles también por otras cuestiones. Pero cuando llega a este punto, vamos a ver precisamente la parte que aparece en este libro. Y que luego entenderemos por qué este libro está tan difícil ya de conseguir. Porque cada vez cuesta más. Testimonios para los ministros. Os recomiendo que lo busquéis con insistencia hasta hallarlo porque lo que contiene este libro desde luego no tiene desperdicio. Que el cielo nos guíe. Es una exhortación y amonestación, ya lo veis aquí. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuándo es el día de Jehová grande y terrible? ¿Cuando nació Jesús? Bueno, era un día bastante distinto, ¿no? Porque cuando nace Jesús, ¿no vienen los ángeles y todos contentos? Claro. Por tanto, este día está haciendo referencia al fin del tiempo, en la segunda venida, un día grande y terrible. Y mirad qué dice ahora. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, Eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Y se lo dicen al tercer Elías. Pues eh, vaya cara, ¿eh? Vaya cara. Hay muchos que no pueden percibir la diferencia que hay entre la obra de Dios y la del hombre. Presentaré la verdad tal como Dios me la da, y os digo ahora. Si continuáis buscando faltas y alimentando un espíritu de discordia, nunca conoceréis la verdad. Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No estaban en condiciones de apreciar las cosas sagradas y eternas, pero Jesús prometió enviarles el consolador, que les enseñaría todo lo que él les había dicho. Mirad cómo por un momento ella primero habla, que habrá un tercer Elías. Y después habla también de su función, de ella. Pero no es ella el tercer Elías. Ella habla de un futuro. Hermanos, no debemos depender de los hombres. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Porque, ¿de qué es él, estimado? ¿No nos conviene beber de la fuente del valle cuando hay otra en la montaña? Dejemos las corrientes bajas, vayamos a las fuentes que están en las alturas. Si hay un aspecto de la verdad que no podéis entender con el que no concordáis, investigad, comparad un versículo con otro, ahondad el pozo de la verdad en la mina de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si algo nos parece que no podía ser, como Mateo 24:36, pues ¿qué debemos hacer? Buscar, comparar, indagar hasta darnos cuenta de la auténtica realidad. Estábamos equivocados. Pues ¿qué me toca hacer? Cambiar y aceptar la verdad, aunque lleve 40 años o más pensando en que las cosas no eran así. La verdad es progresiva y cuando Dios muestra la luz, lo que no podemos hacer es despreciarla y meterle basura encima, hasta quererla cubrir y despreciar. Debéis ofreceros vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios. Abandonar vuestras ideas preconcebidas y permitir que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Las ideas preconcebidas. El gran mal que tiene el pueblo de Dios es las ideas preconcebidas. Porque si abrazamos esas ideas preconcebidas y no son correctas, y seguimos insistiendo en eso, Dejamos de ser pueblo de Dios y pasaremos a ser pueblo del diablo. Y eso no son bromas. Nos estamos jugando la salvación. Ya hemos visto. Habría una repetición de la historia de Miller, pero que tendría diez veces más potencia aún. Habría un tercer Elías, o sea, un segundo Miller, un tercer Elías dando un mensaje especial. Vamos a ver dos textos bíblicos sobre el tercer Elías. Malaquías 4 versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este texto a veces sencillamente lo ponemos en Juan el Bautista. Y bien, sí que podemos decir que Juan el Bautista vino como el segundo Elías, por supuesto que sí, pero hay una diferencia. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, debía enviar a otro profeta Elías, un tercer profeta Elías. Primero, el auténtico Elías. Segundo, Juan el Bautista con el espíritu y el poder de Elías. Y el tercero, un tercer profeta Elías. Ese profeta debe conseguir hacer mover el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Sabéis? El mensaje del retorno de Cristo está consiguiendo que jóvenes que estaban desechando ya lo que creían los padres, los padres en la fe auténtica, pero los veían ya como algo extremistas, como un poco ya idos, y ahora, gracias al mensaje del retorno de Cristo, vuelven a estar por lo que deben estar y además se unen otra vez más a sus padres en un mismo sentir, una misma fe. Les ha dado una esperanza y eso he podido vivirlo en mi experiencia en Estados Unidos. Y la verdad, eso es cierto. El mensaje final está consiguiendo esto y aún lo va a conseguir más. ¿Cuándo va a ser esto? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y no vendrá el Señor acaso y, y herirá la tierra con maldición? ¿No van a caer las plagas acaso? ¿No vendrá después la destrucción definitiva? Todo esto nos hacía referencia a un tercer Elías también. Mateo 17 del 10 al 12 nos dice. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mirad cómo aquí Jesús hace referencia a quién, a Juan el Bautista. Pero a su vez dice, restaurará todas las cosas. ¿El segundo Elías pudo hacer eso? No. Dijo las cosas, pero no se pudo restaurar todas las cosas. Por tanto, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Nos está haciendo también referencia a algo que va más allá. Y ya hemos visto mover el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Claro que también era una función de Juan el Bautista, pero todo esto debe ocurrir. ¿Cuándo? Al fin de los tiempos. Porque algo debe acontecer que haga unir al pueblo de Dios de nuevo. ¿Quién será el tercer Elías? Mirad, vamos a finalizar con un texto que he encontrado hoy mismo. Lo ha escrito alguien que, por su contenido, es adventista, pero que dice una serie de cosas que realmente son tan acertadas que he querido mostraros aquí. La restauración del don profético en el verdadero pueblo de Dios la inminente llegada de Elías. Ya sabemos que Elías va a ser un movimiento de todo el pueblo de Dios, el tercer Elías. Pero hemos visto que hay alguien que también es un tercer Elías, en persona. Mirad qué nos plantea esta persona aquí. ¿Será reconocido y aceptado por los adventistas del séptimo día el profeta Elías cuando entre en escena? Este señor... Ya está planteando aquí que va a haber un tercer Elías. ¿Va a ser aceptado por los mismos adventistas? Cuando Juan el Bautista, el segundo Elías, vino a Israel, los dirigentes judíos no lo recibieron. Solo pudo hacer unos pocos discípulos. Tuvo unos pocos seguidores. Y aunque el pueblo en general lo tuvo por verdadero profeta, muy pocos se atrevieron a identificarse con él y con la obra que Dios se propuso realizar por su medio. Es, pues, muy importante que estudiemos de antemano las características que la palabra de Dios presenta, que el prometido Elías debe tener. No sea que cuando aparezca no lo reconozcamos y así atribuyamos la obra de Dios al diablo, cometiendo el imperdonable pecado contra el Espíritu Santo. Y cita Mateo 12, 31 y el deseado de todas las gentes. Hagamos entonces un breve resumen de sus características y me gustaría que estuvieseis atentos a cada una de estas características. Primero, el tercer Elías debe aparecer en tiempos de una profunda apostasía en el Profeso Israel. Y ahora resulta que estamos en plena apostasía omega. Total, de lleno. Así fue con el primer Elías y también con el segundo. Y no puede ser de otra manera con el tercero. Hay un momento de gran apostasía en el pueblo de Dios. Dos veces, pero también una tercera. Y aparece, como no, el tercer Elías. Segundo, el tercer Elías debe reprender los pecados de los profesos adventistas con toda intrepidez, tal como lo hicieran los dos primeros Elías. Hicieron eso, ¿eh? ...encararon a los de su pueblo y les dijeron, esto no está bien, esto es así. Y lo los dos lo hicieron, como dice aquí, con toda intrepidez. No se callaron a pesar de los resultados adversos que seguramente iban a cosechar. Y efectivamente cosecharon. Tercero. El tercer Elías debe anunciar los juicios de Dios que como castigo deben caer sobre el moderno Israel apóstata. Así como lo hicieron los otros dos. Una vez más, tiene que anunciar que o cambias o recibes. No hay otra. Cuarto, el tercer Elías no trabajará asociado con el liderazgo del moderno Israel, o sea, de la denominación, tal como ocurrió con Elías y Juan el Bautista. Antes bien, los líderes modernos le harán toda la contra posible, tal como lo hicieron Acab, Jezabel y los sacerdotes de Baal, y luego Herodes, Herodías y el Sanedrín en tiempos de Juan. Mirad qué paralelismos, ¿eh? Da que pensar todo esto, ¿eh? Quinto. El tercer Elías será alimentado espiritualmente fuera de los límites del Israel moderno. Como el primero. Que aparece en 1 de Rías 17, 9 y 10. Y el segundo también, criado en el desierto, lejos de la influencia de la hipócrita Jerusalén, tal como aparece en Lucas 1, 80. Con toda seguridad, aunque será un verdadero adventista del séptimo día por fe y práctica, no será miembro de ninguna corporación adventista, porque sería arruinado espiritualmente por su influencia y además sería desglosado inmediatamente al manifestarse. No obstante esto, hará oír su voz dentro de todas las corporaciones adventistas y todos saldrán a escucharlo con gran atención. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. O sea que será un adventista, según dice este autor aquí, de pies a cabeza, sí pero apartado de la denominación, porque si se muestra de la denominación es desechado. Bien, eh, quizás aquí habría que matizar algo. Tanto uno como otro, los dos primeros Elías, pertenecían directamente al grupo, a la denominación del momento. ¿Y con los dos qué pasó? Los dos fueron desechados. Fueron desechados por ellos. Por tanto, es un matiz que habría que aclarar aquí. Por tanto, al tercer Elías le debe pasar lo mismo. Sexto, el tercer Elías no se educará en las instituciones del mundo ni tampoco en las de la iglesia adventista. Así como Juan no pasó por las escuelas de los rabinos. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio. Pero la educación de las escuelas rabínicas lo habría arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras, lo llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Por tanto, es evidente que ni Elías ni Juan el Bautista estuvieron asociados a algún lugar en concreto para estudiar de la denominación. Oficial del pueblo de Israel, porque les hubiese sucedido esto, por tanto, el tercer Elías no estaría educado en las escuelas, ahora diríamos rabínicas, de la iglesia adventista, porque si estudiara teología allí se iba a estropear, porque aprendería cosas que no tocan a la interpretar las escrituras de modo distinto a como deben ser interpretadas. Séptimo. Y tampoco iría al mundo. Mirad el punto sexto, ¿eh? Tampoco iría al mundo a aprender de sus universidades ni de sus historias para ser un gran entendido en algo. Porque aprendería contaminación. Séptimo. El tercer Elías practicará una estricta temperancia, así como Juan, quien era totalmente vegetariano. Su régimen alimenticio, puramente vegetal, de langostas y miel silvestre, era un reproche de la complacencia, del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. Y estos son los escritos de Lenguay. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Por tanto, debe ser vegetariano. ¿Cuántas cosas debe ser este tercer Elías? Eh? Octavo, el tercer Elías restaurará las dos grandes instituciones que provienen del Edén, el sábado, el centro de la ley de Dios, y la familia cristiana. Recordemos la profecía de Malaquías. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en oré por ordenanzas y leyes para todo Israel. ...y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y a la tierra con maldición. Por tanto, ¿qué va a hacer? Restaurar. Volverá las cosas a su sitio a poner la ley y, como no, el sábado, que es el centro, en su justo lugar, a reivindicarlo totalmente ante todo el mundo, pero también a hablar de la unidad de la familia cristiana, todos como pueblo, juntos. Y noveno, ¿qué nos dice? El tercer día conseguirá restaurar todas las fases del ministerio cristiano todas las verdades necesarias para el tiempo del fin, toda institución divinamente ordenada. Al fin Dios tendrá en el mundo una Iglesia que lo representará dignamente, una Iglesia pura, santa y sin mancha. O sea, un remanente del remanente. Entendemos esta expresión, ¿verdad? lo que queda del que era el remanente del pueblo de Dios, que también se sigue pudriendo, pero que aún tiene un remanente, el cual debe surgir con toda su fuerza y ordenarse en un solo punto, en familia, con un pueblo auténtico de Dios, creando un nuevo remanente. Cuando digo creando un nuevo remanente no quiero decir crear una denominación y volver a estar en las mismas. Esto Dios lo dirá. Al fin Dios tendrá en el mundo una iglesia que lo representará dignamente, una iglesia pura, santa y sin mancha. ¿Y qué es una iglesia? Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice Jesús. Por tanto, una iglesia no es tener un edificio, no es reunirse cientos de personas o no sé cuántos, tener un nombre con denominación. Cuando presenté los temas de apostasía, alfa y omega, en una de las citas de Lenguay dice que algunos quieren más seguir manteniendo un nombre, por tanto adventista, oficialmente del séptimo día tal y cual, que la verdad. ¿Sí? Y se van a perder. Y como se llaman adventistas del séptimo día, creen que ya van a ser salvos y que los otros van a ser herejes. Pues el Lenguay es muy claro al respecto. Ojalá los adventistas se miraran esas citas y con profundidad, porque se darían cuenta de hasta dónde estamos en apostasía. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:11. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino, el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Lucas 3, 4 y 6, citando Isaías 40 del 3 al 5. Y ahora una cita de profetas y reyes. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo, constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Y punto número décimo. El tercer Elías preparará eficazmente un pueblo que recibirá la tan ansiada lluvia tardía del Espíritu Santo. Su ministerio tendrá una repercusión mundial. Y generará un pueblo que hará la misma obra, pero en todo el mundo, y que proclamará con gran poder el decisivo fuerte clamor final, iluminando la tierra con la gloria de Dios, el mensaje de Apocalipsis 18. Se formará entonces el pueblo que la Biblia llama, los 144.000, que alcanzarán la victoria contra la bestia de su imagen. Pasarán con éxito el tiempo de angustia de Jacob, cuando ya no haya gracia ni intercesor ni sangre en el santuario y estarán de pie cuando Cristo venga para la gloria de Dios. Sí, esto es lo que va a ser. Si los dos primeros Elías tuvieron un ministerio bastante localizado, el tercero tendrá, recordemos, una luz que va a brillar diez veces más y va a servir para que todo el mundo quede iluminado porque es el mensaje del cuarto ángel. Bien, quisiera que yo mismo mmm, no me vierais casi si, y que sobre todo miraseis lo que hay detrás de mí. Si podéis hacer el, exacto este cambio. Para que os deis cuenta, William Miller, este señor, predicó sobre los años 1840 de la Segunda Venida de Jesús. Lo hemos visto. Va a haber un segundo miler. Por tanto, va a haber otra incidencia sobre el retorno de Cristo en fecha. Después, va a haber un tercer Elías y que va a hacer todo lo que ya hemos visto. Y va a haber un cuarto ángel. El ministerio del cuarto ángel que va a llegar a todo el mundo dando un mensaje. Sí, porque aquí todo el mundo podrá participar, si quiere, en dar el mensaje final de Apocalipsis 18. Y finalmente va a haber una venida de Cristo, definitiva, que esta vez no va a fallar. Y que va a ser en este año 2031. Tenemos la venida de Cristo, segundo Miller, tercer Elías, mensaje del cuarto ángel: los cuatro puntos, las cuatro verdades que el Señor irá mostrando. ...de un modo claro y rotundo a este mundo... ...para que muchos más reaccionen. Todas las conferencias, todas las temáticas... ...podéis encontrarlas precisamente en esta web. www.elgranengaño.com barra web oficial. Si entráis aquí, encontráis todas las conferencias. Lo reitero porque muchas personas no saben dónde buscarlas... Esta es la web oficial del gran engaño. Todo lo que hemos presentado hasta ahora está aquí. Y todos los temas para saber si Cristo viene verdaderamente en el 2031 o no están aquí. Ojalá ya nos no cerréis por banda, porque Mateo 24:36 os haya quedado claro por la misma palabra de Dios, por el mismo espíritu de profecía, que podemos saber cuándo va a volver Cristo. Otra cosa es saber día y hora. Pero saber cuándo va a volver en general lo debemos conocer ya. Para finalizar voy a contaros algo y es cómo ha ido mi experiencia en Estados Unidos. Sabéis, yo iba con temor a ese lugar, iba con cierto temor porque llegaba a pensar que quizás habría rechazo. ¿Sabéis? Puse como condición que si iba a ese lugar, iría porque el Señor me estaba abriendo puertas para hablar del año 2031, del retorno de Cristo. Si eso no se me permitía, yo no iría allí. No importaba si pagaban viaje o si me diesen el oro y el moro. No importaba. O el mensaje se iba a dar o no se iba allí. Y eso causó una cierta tensión durante un tiempo con la persona que me estaba invitando a ese lugar por su iglesia. Pero gracias a Dios, él quiso saber más. Y ha resultado ser excelentemente valiente. Y quiso finalmente que esto se mostrara en su iglesia. Este pastor sigue estudiando esta temática, pero ya no la descarta para nada. Y los hermanos de esa iglesia, que se llenó de gente de allí y gente que venía de otros lugares expresamente a ver esa temática porque lo anunciaron en la emisora de radio que ellos tienen, más otras personas que habían venido porque lo habían visto anunciado en nuestra web. Allí se juntó más personas de las que yo personalmente me imaginaba y por lo que vi ellos también. ¿Y sabéis algo? No oía a nadie, absolutamente a nadie, que dijera que eso era mentira, cuando vieron la explicación con la Biblia en la mano y el espíritu de profecía también. Pero no fue el único lugar. Luego me llevaron a otra población, en otro estado. Tres pequeñas iglesias se congregaron allí. Vino más gente también de otros lugares. También había unas reticencias de cuidado. ¿Qué será esto de los 6.000 años? También han aceptado el mensaje, hermanos. Todos. Que yo sepa, todos. Después fui a otro, a otro lugar, regresé al estado donde estaba antes, pero a otra población y a una iglesia que aún pertenece a la denominación de los adventistas del séptimo día. Su valentía ha sido tremenda. Porque ya sabéis que lo más fácil es que llevar a un loco catalán o español, decirle como queráis, que va a predicar sobre los 6.000 años y sobre el año concreto del retorno de Cristo, estaba como siendo un poco ya en entredicho. Pues él aceptó y se predicó este mensaje allí. Habéis podido ver o las podéis ver las temáticas todas ya subidas, casi todas, subidas en nuestra web. Los hermanos de allí también, todos, todos, que yo sepa, aceptaron el mensaje. El Señor está sacando un remanente del remanente. Y están siendo valientes porque deben enfrentarse con gente quizás que trae recelos, temores de que ese mensaje se muestre en sus congregaciones, y otros que se están enfrentando aún a la denominación al hacer esto. Pues gracias a Dios. Realmente he visto que tenemos hermanos de verdad al otro lado del mar Atlántico. Hermanos que me han demostrado un cariño tremendo como me lo demostraron en París y también en Madrid cuando estuve últimamente y en algún otro lugar que había estado anteriormente. Hermanos que sin conocernos de nada y que muchos no sabían que iba a presentar este tema, todos se mostraron conmigo como si fuéramos los parientes más queridos de hace no sé cuántos años. Y solo puedo deciros que vi un amor auténtico, un amor que solo puede mostrar el pueblo de Dios. Lo curioso es que Dios sigue abriendo puertas. Y cuando yo pensaba que ese sería mi viajecito hasta allí ya está y volver a casita y seguir preparando temas, pues resulta que las cosas han cambiado. Y ahora los hermanos de allí quieren que regrese, que me esté más tiempo con todos ellos mostrando más temáticas, pero también ha pasado algo curioso. Han empezado a escribirme, a llamarme gente de otros lugares, a tal punto que estoy desbordado. Ya no sé prácticamente cómo combinármelo bien para atender a todas las personas, a todos los grupos que me han escrito que quieren que esté con ellos. Aún queda algo de espacio. Que yo pensaba, bueno, pues me programo cuando empecé a recibir estos comunicados cada dos meses, salir 15 días, porque he de seguir preparando nuevos temas, he de tratar las conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía y todo se me está atrasando mucho. Responder más emails, etcétera. Pues bueno, esos planes mmm, se me han ido todos por el suelo. Porque prácticamente os salgo cada mes de visita o no voy a poder dar abasto en todo el año que viene. Sabéis, el Señor está respondiendo oraciones. Está abriendo puertas donde yo personalmente jamás me hubiese imaginado. Pero Dios está despertando un pueblo y hay un mensaje que lo está haciendo levantar. Y está enfrentando oposición. Claro, era de esperar. Si no les pasó a los otros, ¿cómo no va a pasar a los de ahora? Pero Dios es fuerte. Dios tiene un pueblo y lo va a sacar de donde haga falta para que pueda ser salvo. Pero esa es nuestra función, ser instrumentos en manos de Dios para que el mensaje llegue a todo el mundo, sean de donde sean. Entre todos hemos de terminar esa obra, por más oposición satánica que haya, por más que nos difamen, por más porquería que echen encima. El mensaje va a triunfar porque Cristo va a volver. Que Dios os bendiga.